lazy Sunday mornings, hiding under covers. I don't mind staying in with you. Play your favorite movie, laying right beside me. I don't mind when it's just us two. That corner coffee shop we like to go. ¡Holi, mi gente! ¡Cuánto tiempo! ¡Qué alegría! Ya he terminado exámenes, he hecho hace unas 2 horas mi último examen y lo primero que he hecho que ha sido ponerme a leer y ponerme a grabar, porque os echaba de menos, ¿vale? Como he dicho por Instagram, mi parón, mi desaparición, más o menos porque no he estado muy desaparecida, solo un poco ausente, viene a causa de los exámenes. Llevo desde el 1 de enero, desde el 1 de enero hasta el 19, estudiando, haciendo cosas de la uni, todo el rato, 24-7. Milagrosamente he leído 3 libros este mes, entre este periodo, porque de verdad es que he estado como nunca. He empezado el año súper motivada y súper implicada, y eso lleva sacrificios, pero ya está, ya he acabado, soy feliz, tengo vacaciones. Y nada, pues ya estoy por aquí de nuevo. Los exámenes, bien. Alguno un poco regular, pero bueno. Se veía venir, así que no pasa nada. Pero en general estoy satisfecha. Mucha suerte y mucho ánimo si tú sigues con los exámenes. Si has acabado, relájate. Llega el momento de leer, de pasarlo bien. Y como os digo, pues he estado leyendo. En cuanto he terminado el examen, me he puesto a leer. Y he empezado Asesinato para principiantes. Tengo muchas ganas de leer esa trilogía, que de hecho la tengo aquí entera detrás, porque estaba grabando un vídeo que habréis visto ya seguramente. Tengo por aquí estos 3 libritos. Tengo 1000 ganas de leer la trilogía completa. Es una trilogía muy, pero que muy popular, sobre todo en BookTube América. No paro de ver reading blogs de estos libros, gente hablando, recomendándolos en BookTok también, en Instagram también. Os voy a ir contando a lo largo de esta semana. Lo que no sé es si voy a leerme la trilogía completa, en plan, ya seguida. Según cómo acabe este, lo iré planteando. Vamos a ir viéndolo juntos y juntas. ¿Vais a estar conmigo ya por fin? Pues vamos allá. Bienvenidos a un nuevo reading blog. Late night walks with you to take me home. With you I never feel alone. These little songs make me glad to call you mine. And you have got my head. All that I need is your body next to me on rainy days. Just need your company, don't need too much, just your simple love and it's everything. Vuelvo a tener voz. El viernes hacía mucho, pero mucho, mucho, mucho frío y estuve todo el día afuera y ya estaba yo notando que no estaba lo suficientemente abrigada para el frío que hacía. Notaba el cuello súper frío y digo, me voy a poner mala, me voy a resfriar, y efectivamente, así que nada, aquí estoy con mi cafecito para contaros que, aprovechando que estaba mala, estuve en la cama, estuve haciendo cositas, también estuve leyendo, pero es que leí este libro y me queda esto. Yo no entiendo la adicción, o sea, de verdad, qué fuerte me parece, que me leí como unas 200, casi 300 páginas estando yo en la mierda, pero es que no podía parar, en plan, pero esta tía, la pipe esta que me va a dar un infarto con las cosas que hace, en serio. Es que, mirad, que sí que esperaba que fuera bueno, en verdad, porque es que lo recomiendo a personas que yo confío 100% y que tenemos mismos gustos y todo el rollo este, ¿no? Aparte de que es muy, muy viral por todas partes, algo tendría. Pero era como esto de... Sí, es bueno, pero a ver a qué nivel de bueno es. Es buenísimo, o sea, de verdad, mucho mejor que alguien está mintiendo, a pesar de que yo pensaba que tendrían como la misma vibra. Pero es porque tampoco me enteré muy bien de la sinopsis hasta que empecé a leerlo. Y nada que ver. Ni el mismo tema, ni la misma perspectiva, ni nada por el estilo. Esto es una currada que flipas. O sea, en sí, la forma de hacer el libro, por mucho que no sé por dónde van a ir los tiros, porque estoy un poco perdida también con los plot twists y demás, pero ya no hablando de eso, de que sorprenda mucho quién es al final el culpable y todo el rollo, sino el proceso de escritura de este libro y el proceso de investigación. Yo no sé si esta mujer es abogada, si trabaja en no sé qué criminal, pero para hacer todo lo que ha hecho, todo el tema de leyes, todo esto de que una sola adolescente sea el propio, sea como el mejor que el FBI, pero a la vez tenga sus limitaciones, pero claro, tampoco esto viva la pepa, no vas a conseguir todo de primeras. Eso me parece, me explota la cabeza lo brutal que es, sinceramente. O sea, un aplauso para Holly Jackson, porque
colega, o sea, wow. Bueno, Pique está trabajando en su presunto trabajo de final de curso. Es como si estuviera en bachillerato, estuviera haciendo lo que aquí en Cataluña conocemos como el trabajo de recerca. Básicamente es un trabajo que te pilla mucho de la nota del curso, que tiene pues una gran elaboración, tienes un tutor, tienes que presentar X cosas, bueno. Entonces ella elige un caso real, en la cual cosa pues el profesor como que asusta un poco porque dice esto es un tema sensible, porque es algo que pasó en el instituto hace 5 años, que murió una chavala, en plan desapareció una chica, hubo un caso policial, alumnos implicados, es un tema sensible y relativamente reciente, o sea, hace 5 años, tampoco hace tanto, y esta gente vive aún en el pueblo. Pero ella como que promete que tampoco se va a meter mucho. Y básicamente es para su asignatura de periodismo porque ella quiere ser periodista, pero en verdad tiene como intenciones ocultas. Porque esa chica que desapareció, se llama Andy, era una chica que no era muy buena, era la típica arpía de instituto que tú dices, mira, eres popular y ni siquiera lo entiendo porque eres más mala que un dolor, o sea, eres horrible. Y la chica tenía de novio a un chaval que era muy lindo, era muy bueno, y la cual esta protagonista pues sentía mucho afecto hacia él porque eso, porque era muy buena gente, le había ayudado un montón, y bueno, tienen como una relación muy linda, muy tierna, muy inocente también, tampoco era nada romántico. Pues claro, la chica esta desaparece, ¿y a quién van a acusar? Pues al novio. Tenía como todas las cosas en su contra, de una forma muy extraña. Averiguando cosas era como, madre mía, es que tienes que ser tú el culpable porque no hay otra, tío. O sea, que acabo siendo acusado, es más fácil acusar el primero que se te venga. Y si es un chaval de piel morena, que es el novio de no sé qué, pues mira, vas a ser tú. Él no pudo con la presión y en teoría pues como que acabó suicidándose aparentemente. Hay muchos cabos sueltos, muchas cosas muy raras, pero la policía cerró el caso. Tenemos culpable y este chico durante años ha sido el culpable del asesinato de esta muchacha. Y ella ha sido siempre la víctima, la pobrecita. Claro, esto a la familia del chico pues no le cuadra, pero tampoco pueden hacer nada más que aguantar el odio de todos los vecinos, las miraditas y demás. Hasta que aparece Pip al rescate y se une junto con el hermano de Sal a intentar desvelar el misterio, intentar hacer todo lo que la policía no ha podido hacer y ha cerrado pues a causa de prejuicios y demás. Tiene cosas sociales, como veis también. Pip se enfrenta a todo el mundo, es que la tía no tiene ni una pizca de miedo de nada y se mete en las casas. Bueno, creo que ha hecho no sé cuántos delitos ya, entre hacker, allanamiento de morada, hacerse pasar por personas, hacerse pasar por la policía, bueno, un poco show la verdad, pero es que es la mejor. Es la típica chica estudiante que es buena, que le encanta hacer lo que hace, le encanta estudiar, es siempre súper centrada y demás, súper valiente, súper a lo que aspiramos aquí. Pero eso le puede llevar un poco a problemas porque hay alguien también que está vigilándola de cerca y está controlando todo lo que hace respecto a la investigación. Como que parece que no quiere que ella siga averiguando. Como que parece que las cosas están muy bien siendo Sal el culpable y ya está. Así que eso nos da una pista de que evidentemente el chico pues puede no ser el culpable o no serlo al 100%. Yo creo que no lo es, yo creo que es inocente. Tenemos un montón de personajes, o sea, todos estos posts que tengo son de teorías y de cosas que podrían ser. La verdad es que ya no me acuerdo ni siquiera de las teorías que tengo, de las vueltas que han dado las cosas. Esto último que he leído ha sido muy chocante. Había un personaje en concreto del que yo dudaba mucho porque cuando hablaba con Pip, que bueno, creo que lo he dicho, pero se hacen entrevistas y demás y hay registros de las entrevistas que ella lo pone y grabaciones, mensajes, todas esas cosas del estilo, pues en una de las entrevistas este personaje era como muy raro y decía cosas que no tenían sentido y la Pip se dio cuenta y yo también me di cuenta. Y al final pues ha resultado ser una cosa que bueno, no es lo que yo esperaba porque yo pensaba que iba a ser el culpable 100%. Tiene algo raro. Hizo algo que no se tiene que hacer y ahora esto ha dado la vuelta porque ahora tenemos otros nombres, tenemos otras posibles soluciones. Bueno, soluciones, es que no tengo claro quién es el culpable. Creo que sí, pero creo que es como lo que la autora quiere que yo crea. Es esto que dices, no puede ser esto, es demasiado evidente. Pues es como lo único que se me ocurre ahora mismo. De hecho, os lo voy a contar, voy a poner el marco rojo de spoiler para ver si he acertado algo. Bueno, en el libro tenemos un montón de cosas. Que si la chavala está saliendo con una persona mayor o una persona a la cual ella tiene el control de esa persona. Ha salido el camello, ha salido el profesor, ha salido de todo. No creo que ninguno de esos sea el culpable, aunque está como dándole mucha importancia al camello, pero yo creo que sí, no tiene mucho que ver en el asunto. Tenemos eso, tenemos la mala relación con el padre, la gente a la que hizo la vida imposible y que tampoco tiene mucha coartada porque la chica, la Nat, esta no tiene coartada. Tenemos a los amigos del Sal, al Max, es al Max, qué mal me cae, ese tiene una pinta más mala. Y la Naomi no la veo capaz, pero también teniendo en cuenta que ha mentido y que no sé si fiarme, pero mi mayor teoría va a que esta sigue viva, que por lo que sea se ha marcado un Allison de Pretty Little Liars y se ha marcado el escenón del siglo, por lo que sea. Ha desaparecido, tal vez tenga que ver con el tema de que se lleva mal con su padre. Y se ha ido, no está muerta, yo creo que no está muerta. Yo creo que no está muerta porque no hay cuerpo.
Y si algo me ha enseñado a mentes criminales es que si no hay cuerpo, significa algo. Sin embargo, el culpable ha visto que la forma más fácil de que el asunto acabe y encargarse él solo de esta chica es culpándole al Sal, porque es que el pobrecito tenía todas las papeletas. Y yo creo que ese culpable es el padre, junto con la colaboración de alguien. No creo que lo haya hecho solo, pero creo que es el padre. Aunque es como lo que parece que la autora quiera que piense. Y que eso, yo creo que evidentemente Sal no se suicidó, sino que le incitaron a ello, por decirlo de una manera un poco más suave, y que la chica sigue viva y que reaparece en algún momento. Esa es mi teoría, ¿vale? Siento que voy a quedar como una payasa porque ya lo estoy quedando como a cada 50 páginas. Amo a Ravi. Tengo mucho miedo de que sea algo turbio. Tengo miedo de que en verdad me estén engañando y sea como la gente que yo pienso que es adorable y maravillosa sea el culpable de verdad. Y eso me rompería el corazón porque estoy como muy, muy conectada con los personajes. Mira, que es un thriller juvenil y nunca pensaba que llegaría a estar tan conectada con alguien en un libro de este estilo. Pero es que Pip es maravillosa y Ravi es lindísimo. Es que Ravi no puede ser. No puede ser Ravi, es imposible. Vale, no, es que no. Bueno, yo voy a terminarlo y ahora veremos, ahora hablaremos. Estoy a 50 páginas y confío tanto en que va a haber un gran plot twist en plan... Pero es que 100% no puede ser. No puede ser que sea la persona que... No. Y es más, creo... Esto no es spoiler, es algo que yo creo y llevo pensando desde hace bastante tiempo que a la Pip le va a pasar algo y que el segundo libro a lo mejor no está protagonizado por ella. ¿O sí? Pero yo creo que le va a pasar algo malo. Me quedo 50 páginas, qué fuerte. I seem to ascend to the heavens above, where we fall in love. I don't know what I would do without you, because all I need is you. Make me fly to the clouds. Estoy muy contenta. Estoy muy, muy contenta. Evidentemente no voy a hablar de si mi teoría era acertada, si no sé qué, porque eso sería spoiler y no os quiero spoilear este librazo porque tiene muchas sorpresas y muchas cosas que no esperaba para nada. Y no es como alguien está mintiendo, que es como sencillo pero sorprende porque son cosas que tú se te escapan o cosas que no puedes llegar a saber porque de repente tiene que ver con el pasado, el futuro, ¿sabes? Como que es otra vibra. Esto es mucho más complejo dentro de lo... fácil, porque tienes todos los nombres y tú sola puedes conectar cosas y demás, pues te lo dan todo, pero así como que no consigues conectarlo del todo y hay plot twist que de ninguna manera puedes llegar a saber, pero wow, no sé, ese final ha tenido de todo en cuanto a lo que es thriller, misterio y demás, y me ha encantado muchísimo, sobre todo lo emotivo que es lo último que sale. Aunque decir que esperaba que hubiera como un gancho de cara al segundo libro, yo pensaba que iba a ser como continuado, no sé, quedase una persona suelta o algo así. Entonces ahora mismo es como que no sé de qué va a ir el segundo libro. Entiendo que tienes que leerlos en orden, por eso, ¿no? No sé, lo vamos a descubrir porque la verdad es que voy a seguir leyendo la saga ahora. O sea, tengo los tres libros y es algo que nunca hago de esto, leer sagas seguidas, pero me apetece muchísimo, estoy como en este mood. Y le voy a poner 5 de 5, me ha gustado un montón. Amo a Pip, espero que sea la prota de los siguientes, sinceramente, yo creo que sí. 5 de 5, mi gente. ¡Qué maravilla! Vamos a seguir leyendo esta saga. Your simple love and it's everything. The simple joy of hearing your voice every morning. I wake to a kiss on my face, so I don't need so much. Just tienen que tener un final feliz, ¿vale? Bro, es que no, es que estos libros son así, es que no puedo más.